La concejala de Cultura, Paloma Morcillo, ha presentado el programa de la Feria del Libro de Badajoz, que arrancará el viernes 18 de mayo y se extenderá hasta el domingo 27, 10 días en los que Badajoz se convierte en el epicentro de la cultura, con más de medio centenar de presentaciones, entre las que este año destaca un nutrido número de escritores extremeños como José María Cumbreño, José Manuel Vivas, Antonio Regalado o Santi Senso, a los que acompañarán no pocos rostros conocidos de la literatura nacional, como Alejandro Paloma, Javier Sierra, Cristina López Barrio, Blue Jeans, Sonsoles Sonega, María Dueñas, Eduardo Torres Dulce y Luis Alberto de Friends o Maxine Huerta, entre otros. Habrá espacio para todos los géneros literarios y, como novedad, incluirá una mesa redonda sobre novela negra hecha por mujeres con Marta Robles, Berna González y Cristina Higueras. Y pues prácticamente para todos los géneros y, sin lugar a duda, la presencia de escritores extremeños está este año muy remarcada, y así estará la Asociación de Escritores Extremeños, la generación, también una generación de poetas que estarán durante una hora recitando, y ya digo que también habrá lugar para el ensayo, la poesía, el teatro o el cómic. Esta Feria del Libro contará con 40 casetas de librerías y editoriales, la exposición de la Unión de Bibliófilos Extremeños dedicada a sus 25 años de publicaciones, y el pregón correrá a cargo del médico y escritor Agustín Muñoz Sanz. Como no podría ser de otra manera, no faltarán las actividades infantiles durante toda la semana, con actividades y talleres para los más pequeños como el Bosque de las Letras o la celebración del concurso Están los Libros. El presupuesto de esta feria es de 168.000 euros. Habrá otras actuaciones en las distintas carpas, como son cuentacuentos, teatro, guiñoles y estos talleres, como les decía, en ese Bosque de las Letras, pero también habrá otro taller de letras, de colores, que nos ayudan o participan los alumnos del ciclo formativo de animación sociocultural y turística del Instituto Bárbara de Braganza. También habrá un taller de danzatería, ellos también son los alumnos los que los imparten, y es en la carpa grande, en todos los colegios que van pasando, pues participarán los más mayores en estos talleres.